Los operadores llevan muchos años ofreciéndonos eso de las llamadas a través del móvil. ¡Wow! ¡Vaya novedad! ¿Cierto? Por eso han dicho, vamos a renovar un poquito este servicio. Vamos a ofrecer ese poquito de algo más. Y ese algo más es, por ejemplo, un servicio de Vodafone que se llama Call... Y luego un más, Call Plus, o no sé cómo lo llamarán ellos, pero es C-A-L-L y un símbolo de más. ¿Y eso qué es? Bueno, pues vamos a ver cómo funciona, porque tiene, digamos que, dos partes. Una, antes de hacer la llamada, y dos, durante la llamada. Así que empezamos por uno, antes de hacer la llamada. Miramos aquí. Vamos a hacer la llamada normal, ¿vale? Buscamos el contacto, decimos, venga, vamos a llamar... Y veis que aquí pone un simbolito con un más. Eso quiere decir que este usuario tiene el servicio Call Plus. Bueno, pues antes de empezar la llamada le podemos marcar varias cosas. Le podemos decir, importante, ojo que esta llamada es importante. Le podemos escribir un asunto. Vamos a ver, la llamada es sobre los papeles de Bárcenas. Lo has entendido, ¿verdad? Así que coge esa llamada. Le puedes poner también una posición para que sepa, pues te estoy llamando desde la playa, desde el Caribe. Y también le puedes añadir una foto por si tiene dudas de quién le está llamando. ¡Ojo, que soy yo! Vamos ahora ya, sí, con toda esta información, a darle al botón de llamar y esta persona recibirá todo esto cuando suene el teléfono. Y ahora vamos a ver si nos coge la llamada. Me ha aceptado la llamada y así os puedo enseñar las cosas que se pueden hacer durante la llamada con este Call Plus. Por ejemplo, ¿veis este iconito aquí con un clip? Pues eso significa que se le pueden mandar cositas. ¿Qué cositas? Una foto, un vídeo, un audio, un contacto que tengamos en el móvil, algún archivo que esté ahí guardado. Más cosas. Mensajería. ¿Para qué? Para chatear. ¡Vaya cosa! Bueno, imagínate que durante la llamada tiene duda de cómo se escribe eso que me estás contando. Pues si lo escribes aquí... ¡Ahora sí que lo he entendido! Ya lo había entendido mejor ahora con esta explicación tan estupenda. Vídeo en directo. Para hacer videoconferencia. Le das al botoncito de vídeo en directo y la otra persona lo que hace es empezar a verte en vídeo. En directo. ¡Hola! ¡Que estoy aquí! ¿Me ves o no me ves? Bueno, más cosas que se pueden hacer durante la llamada. También tenemos la opción, en este caso como es un Sony Xperia Z3, de hacer un boceto, ¿vale? Y con el boceto lo que hacemos es ponerle dibujitos sobre la pantalla a la otra persona. Que le puedes poner, pues qué sé yo, mira, me refiero a que si esta es mi casa, esta es mi casa, ¿no? Pues tu casa es esta, la que está aquí al lado, ¿vale? Ah, ahora ya lo he entendido. O más cosas, le puedes enviar una ubicación, le puedes mandar el mapa y de esta manera la otra persona le puede llegar, le puedes escribir, dibujar indicaciones sobre el mapa. Mira, yo estoy aquí, ¿no? Pues entonces tú llegas con el coche por esta calle, giras aquí a la derecha y aquí ves donde te estoy poniendo un círculo con una P, ahí es donde tienes que dejar el coche aparcado. Bueno, pues todo esto es lo que se puede hacer con Call Plus durante la llamada. ¿Y cuánto cuesta este servicio? Bueno, pues este servicio es gratuito, solo necesitas tener cobertura 4G, que el otro usuario también tenga Vodafone y tenga activado este servicio, más cosas, tener una aplicación instalada que estará dentro de nada para Android y para la tienda de Apple, y lo que muchos os preguntaréis es, bueno, si todos estos servicios ya se pueden hacer ahora mismo con otras aplicaciones a través del móvil. ¿Me interesa o no me interesa utilizar esto de Call Plus? Pues como decimos siempre en estos casos, quienes decidirán y quienes sabrán mejor si este servicio mola o no mola y conviene utilizarlo serán los propios usuarios. Así que la palabra, amigo mío, sobre si Call Plus funcionará o no la tienes tú.